¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 1 minuto. Estamos arrancando esta primera hora de información. Vamos a conocer las condiciones a detalle en esta mañana de viernes. Ya estamos arrancando el fin de semana y vamos a conocer justamente lo que nos espera el día de hoy. La máxima llega hasta los 33 grados. Esa será nuestra máxima. El cielo estará medio nublado a mayormente nublado con la probabilidad de precipitación. Tome en cuenta esta situación porque el pronóstico de lluvia viene acompañado nuevamente de actividad eléctrica. Ayer se presentaron estas precipitaciones en algunos municipios durante la tarde y por la noche volvieron las precipitaciones con tormenta. Para hoy no se descarta aparezca la misma situación por la tarde y por la noche. 50% de probabilidad de que esto ocurra. 9 de la noche y el termómetro estará rondando los 28 grados. Próximos días, mañana descansamos un poquito de las precipitaciones, pero vuelve el pronóstico de lluvia para domingo, lunes, martes y miércoles. El porcentaje irá variando de un 24 a un 41, bajamos a un 30 y nos volvemos a subir a un 39%. Temperaturas máximas que no se van a mover tanto, se quedan calurosas para el fin de semana. Sábado y domingo 34 y 33 las máximas, lunes, martes y miércoles valores de 33 a descender a los 30 grados, pero se queda calurosa la tarde y las mínimas se mantendrán en valores de 24 y 21 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento, pero recuerde que en media hora volveré con más detalles, así que no le cambio. Bonita mañana. Hay amigos que se toman, muchas gracias. Vámonos rápidamente con un breve avance antes de irnos al corte comercial. Recuerde que hoy la máxima llega a 33 grados, hay condiciones de nubosidad, hay pronóstico de lluvia con actividad eléctrica para hoy por la tarde, parte de la noche, 50% de probabilidad de que esto ocurra. Y ya amanecemos con mala calidad del aire en el municipio de Juárez. El resto del área metropolitana pinta todavía entre buena y regular. Al regresar, todos los detalles, no le cambien. Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos, muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo. Acompáñeme a conocer las condiciones esta mañana de viernes, cómo amanecemos, con una temperatura de 24 grados, el cielo está parcialmente nublado. Recuerde que hoy tenemos pronóstico de precipitación por la tarde y parte de la noche. En la tarde hay un 50% de probabilidad de lluvia con actividad eléctrica, con tormentas eléctricas. 9 de la noche y la posibilidad de precipitación se mantiene en un 20%. Temperaturas, hoy la máxima llegará a 33, a las 9 de la noche se espera que el termómetro descienda a un valor de 28 grados. Nos vamos ahora a conocer la calidad del aire y las temperaturas en el área metropolitana. Antes de irnos al corte comercial, mencionaba que el municipio de Juárez ya tiene mala calidad del aire desde muy temprano, irregular, dominando en casi toda el área metropolitana de Monterrey. Únicamente se salvan con buena calidad a esta hora de la mañana el municipio de San Bernabé, Escobedo, Guadalupe y Pesquería. Únicamente estos 4 municipios. En el resto tenemos temperaturas también desde los 21 hasta los 23 grados y la calidad del aire entre regular y mala para Juárez. Nos vamos ahora con el reporte extendido. Próximos 5 días. A ir planeando muy bien nuestras actividades este fin de semana que va arrancando. Mañana sábado hay condiciones de nubosidad, la posibilidad de precipitación muy ligera, un 14% de probabilidad de lluvia. La máxima aumenta hasta llegar a los 34, la mínima en 22. El domingo tenemos ya probabilidad de precipitación un poquito más elevada. Estamos hablando de un 24%. La temperatura máxima marcando los 33 grados. Lunes, martes y miércoles. ¿Cómo vamos a arrancar la siguiente semana? Con condiciones todavía de inestabilidad, el cielo nublado, el pronóstico de precipitación elevado, va por encima de del 30% hasta llegar al 41%. Los grados de temperatura máximos de 30 a 33 grados. Va a ir bajando, 33 el lunes, 31 el martes y 30 el miércoles. Se quedan cálidas las tardes y las mañanas también templadas en entre 21 y 22 grados. Actualmente, en la imagen de satélite podemos ver una línea seca y un canal de baja presión. Básicamente, esta línea seca en combinación con la corriente en chorro, que también alcanzamos a ver toda la nubosidad que está entrando del Pacífico, cruzando los estados de la Mesa Norte, en combinación con esta línea seca, provocan rachas de vientos moderadas a fuertes en los estados del noreste, lluvias acompañadas de actividad eléctrica e incluso la posibilidad de caída de granizo para estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los dos canales de baja presión que tenemos situados, uno en el interior del país, el otro sobre el oriente mexicano, favorece también a lluvias fuertes también con posibilidad de caída de granizo en estados como Chiapas, Oaxaca al sur de Veracruz, en Tabasco y en el interior de la península de Yucatán. Por otra parte, vemos al Frente Frío número 53 sobre los estados del noroeste y norte del territorio nacional. Se espera que esta tarde se disipe y ya deje de afectar la República Mexicana. La segunda onda de calor sigue dominando en gran parte del territorio nacional. Hoy vamos a tener temperaturas cercanas a los 40 grados. Ponga usted atención en los siguientes estados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, en el interior de la península de Yucatán, también en Coahuila, en Nuevo León, en San Luis Potosí. Todos estos estados nos marcan temperaturas calurosas para esta jornada, cercanas a los 40 grados Celsius. Todo esto provocado por la segunda onda de calor que está dominando gran parte de la República Mexicana. Nos vamos ahora a conocer temperaturas en el noreste mexicano. Hoy las máximas van desde los 29 hasta los 38 grados, como le mencionaba, cercanas a los 40 grados. En el noroeste tendremos esta mañana cielos despejados en Hermosillo, Cabo San Lucas, Mazatlán, Chihuahua y Ciudad Juárez. Para la Ciudad de México, máxima de 26. En Guadalajara llegaremos a 32. Veracruz con un cielo mayormente nublado. En Cancún también el cielo estará mayormente nublado. En Mérida llegaremos hasta los 38 grados, recuérdelo, a la sombra. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 13 minutos y la fase lunar actual es una hermosa luna llena. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos con más, Cintia. Gracias, señor. ¿Cómo le va? Buenos días, feliz viernes. Les dije, Dios, ya llegó. Va a llegar así. Y ya llegó. Y ya llegó. Y ya se va. Oye. Oigan, la pareja de influencers, las celebridades de internet. Salud. Salud, salud, hija. Perdón. Oye, pero qué tierno tu estornudo. No, está fingido, no estornudo así. Estornuda bien bonito. Sí, oye, yo soy bien ruidosa. Fue porque estamos al aire, ¿verdad? Muy bien que lo puedes controlar. No las he escuchado. Ella es bonita y estornuda bonito. Ay, ya, vamos con la información. Perdón. Ok, déjame, voy a empezar. La pareja de influencers, las celebridades de internet, Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Esa es parte del video, ¿verdad? Sí, oh, sí, qué rico. Desayunando así en el mar. Ay, qué rico. Oigan, ¿se van o no se van OV7? Sí. Hay fecha de caducidad, como dijo Ari Boroboy, que se termina OV7 el día último de este año, o seguirán y serán promesas y habrá sorpresas. Van a descansar como 2 años y van a volver. Van Lo a que sí es que anoche en el Domo Care fue la última presentación de OV7 ante sus fans regios. ¿Cómo les fue? Espectacular. El vestuario, el outfit. Ahora sí estuvo bien. Espectacular. Que me los criticaron mucho en redes. A Mavalia, en Valia. A ver. Chequenla, chequenla en Valia, por favor. Ese encargo. ¿A quién? Valia. Qué cuerpazo. Qué cuerpazo de la hermana de Kalim. Mavalia. 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 Oigan, yo solamente me despido con una frase famosa de José Marroquín. Ah, ya traes frases. OV7 dejará de ser OV7 hasta que el último latido de la agrupación deje de escucharse. Ay, qué, Charles, qué bárbaro. Pues es que no se van a ir. Sí, yo tampoco, no creo que se vayan. No creo que se vayan. Van a descansar un ratito y luego vuelven. Porque nosotros no los dejamos. Seguramente. Eso. Señor, muchas gracias. Gracias. Siga con esa chispa de viernes. Vamos con Gaby, por favor. Buenos días. Adelante. De la mañana con 54 minutos, de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. Mañana de viernes, 24 grados es lo que nos marca el termómetro, 33 hoy la máxima, 9 de la noche y el termómetro estará en 28 grados, una noche cálida la que nos espera, con condiciones de nubosidad y pronóstico de precipitación elevada, la probabilidad, estamos hablando de un 50% para esta tarde, por la noche un 20%, lluvia que vendrá acompañada de actividad eléctrica y la posibilidad también de caída de granizo en general para los estados del noreste de la República Mexicana. Mañana sábado disminuye el pronóstico de lluvia, se queda un cielo medio nublado, 14% de probabilidad de lluvia, 22 la mínima, máxima de 34. El domingo vuelven las precipitaciones y así se mantienen para inicios de la siguiente semana. Lunes, martes y miércoles todavía pintan con condiciones de inestabilidad. Estamos hablando desde un 24 hasta un 41% la probabilidad de lluvia con actividad eléctrica para domingo, lunes, martes y miércoles. Las temperaturas máximas no se van a mover tanto, van a descender a valores de hasta 30 grados. Nos quedamos con 34 y 33 el fin de semana. Inicios de la siguiente semana va poco a poco en descenso, 33, 31 y 30 grados, pero se queda todavía las tardes cálidas. Amaneceres con valores de 24 a 21 grados Celsius. Esta es la información que le tengo al momento, pero ya vieron qué día es hoy. Solo faltan 5 días para celebrar a toda madre. Si aún no compraron el regalo, mi consejo es que aprovechen este fin de semana y vayan a Del Sol. Y es que en Del Sol hay de todo: ropa, pantallas, artículos para el hogar, como siempre, excelentes precios y hasta con descuentos. Por ejemplo, todos los cosméticos Maybelline tienen el 30% y todas las alaciadoras y secadoras Coneair el 20% de descuento. Y recuerden que si forman parte del club de cliente frecuente ganarán dinero en todas sus compras. Registrarse es muy fácil. Pueden hacerlo en sus tiendas de Del Sol favorita o también escaneando el código que está apareciendo en pantalla. Hasta aquí con los detalles. Continuamos con más. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ya de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La temperatura al momento marcando los 24 grados. Recuerde que hoy nuestra máxima llegará a los 33, 9 de la noche y la temperatura marcando los 28 grados. Será una jornada calurosa, cálida por la noche, con cielos nublados, con la posibilidad de precipitación vigente, 50% de probabilidad de que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica para la tarde, 20% de probabilidad de precipitación para la noche. Y los próximos días, que es lo que tenemos este fin de semana, sábado y domingo, seguirán las temperaturas elevadas por la tarde. Mañana sábado 34 grados, el domingo 33 grados, mínimas de 22 y 24. La posibilidad de precipitación el sábado bajita, el pronóstico entre un 10 y 14%. El día domingo estamos hablando ya de un 24% de probabilidad de lluvia. Y lunes, martes y miércoles sigue subiendo el porcentaje de probabilidad de un 41 a un 30% con temperaturas máximas de 33 y 30 grados y mínimas de 22 y 21 grados. Recuerda que las precipitaciones que tendremos el día de hoy son gracias a una línea seca en combinación con una corriente en chorro y un canal de baja presión, pero en media hora le tendré más información sobre ello. Muy buenos días. Así es, compañeros, hoy también hay pronóstico de precipitación, 50% de probabilidad de lluvia para esta tarde, 20% para la noche, nuevamente acompañada de actividad eléctrica, y la calidad del aire comienza ya a tornarse como mala. Juárez desde muy temprano pintaba mala calidad del aire en este municipio, Santa Catarina se suma a la mala calidad y la zona de libramiento. Al regresar, más información, no le cambie. Son ya las 7 de la mañana con 32 minutos y estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo para esta jornada. La temperatura al momento está marcando los 24 grados. Desde las 6 de la mañana el termómetro ha estado prácticamente estacionado en este valor. El cielo medio nublado. Hay pronóstico de lluvia para hoy por la tarde, 50% de probabilidad de que esto ocurra. Nuevamente esta lluvia viene acompañada de actividad eléctrica. El día de ayer le platicábamos de estas precipitaciones que teníamos pronosticadas para el área metropolitana de Monterrey. Se hicieron presentes en algunos municipios del área metropolitana durante la tarde y posteriormente por la noche, y venían por supuesto acompañadas de actividad eléctrica. Para hoy pinta muy similar, por la tarde y por la noche, 50 y 20% la probabilidad. La temperatura durante la tarde llegará a 33 grados, por la noche bajaremos a 28 grados, así que se espera una noche todavía cálida. Nos vamos con la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial, le mencionaba que ya se suman 3 sectores con mala calidad del aire: la zona de Libramiento, Santa Catarina y Juárez. Únicamente se salvan con buena calidad el municipio de Pesquería y el municipio de Guadalupe. El resto del área metropolitana pinta regular. Temperaturas que van desde los 21 hasta los 23 grados. Y nos vamos con el reporte extendido. Arrancamos el fin de semana. Mañana sábado y el domingo tendremos valores máximos de 34 y 33 grados. La posibilidad de precipitación disminuye para el sábado con un 14%, aumenta para el domingo con un 24%. Las temperaturas mínimas se quedan en valores de 22 y 24. Lunes, martes y miércoles, condiciones de cielo mayormente nubladas, probabilidad de lluvia que vuelve desde un 41% hasta un 30%. Las temperaturas van a descender ligeramente, 33, 31 y 30 grados para lunes, martes y miércoles, y las mínimas se quedan en valores de 21 y 22 grados. Así que seguiremos con tardes cálidas, con humedad en el ambiente y la posibilidad de precipitación. Y nos vamos con la siguiente imagen. Vemos actualmente esta línea seca localizada sobre el estado de Coahuila y parte del noreste mexicano. Interactúa con una corriente en chorro que está cruzando los estados de la Mesa Norte y con este canal de baja presión, permitiendo desarrollar desarrollo de nublados, pronóstico de lluvia con tormenta eléctrica e incluso la posibilidad de caída de granizo. Aunado a esto viene también acompañado de vientos fuertes en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vemos al frente frío número 53 con características de estacionario sobre los estados del noroeste y norte del país. Se espera se disipe en el transcurso de esta tarde y deje de afectar la República Mexicana. Estos dos canales de baja presión que se extienden, uno en el interior del país, el otro al oriente mexicano, favorece lluvias fuertes, sobre todo en los estados del sureste y oriente del territorio nacional. Y vemos algunos estados de color rojo. ¿Qué nos indica esto? Esto se refiere a que estos estados que estoy marcándole justamente aquí son estados que tendrán temperaturas sumamente calurosas hoy por la tarde gracias a la segunda onda de calor. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, también en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius para hoy por la tarde debido a esta segunda onda de calor que domina gran parte de la República Mexicana. Hoy en el noreste mexicano, nubosidad variable, condiciones de precipitación, como ya le mencionaba, temperaturas cercanas a los 40 grados. Al noroeste esta mañana se ven condiciones despejadas en Hermosillo, Juárez, Chihuahua, Mazatlán y Cabo San Lucas. En la Ciudad de México, máxima de 26, Oaxaca con 32 grados, el interior de la península de Yucatán, sumamente caluroso, Mérida 38 grados a la sombra para hoy por la tarde. Estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 13 minutos y la siguiente fase lunar será una hermosa luna llena. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Yo volveré más adelante. Muy buenos días. Pásele. Jonás y Alejandro Rosso hicieron historia. Hace más de 26 años que comenzó esta historia musical llamada Plastilina Mosh. Padrísimas sus canciones. Todas. Súper fan de ellos. Sí. Se han reencontrado para traer nueva música y cómo olvidar en 1998 el tema donde sale la modelo Lin May. Timor. Sí, Mr. Timor. Estamos listos, venga. Yo ya quiero ver. Fue el fin de semana. Antes. Un buen soundtrack. Hombre, ahorita ya voy a ponerlos todas. Ya te pones a barrer tu casa mientras. ¿Cuántas historias, cuántas anécdotas? Qué aburrido. Le quitaste lo bonito a mi imaginación de escucharlas. No, ahorita que vayas en el carro. Ándale, sí. Así mejor. Muy bien. Cambiando de tema, por favor. Sí, le damos a otra cosa mariposa. Sí, perdón. Señoras, atención, galanes de telenovela se han reunido para conformar esta agrupación llamada Caballeros Cantan, que aman la música y se van a presentar mañana en el Auditorio Cumbis, como regalo para las madres. Los Caballeros Cantan. Caballeros Cantan, mañana en el Auditorio Cumbis. Y si cantan. Claro. Eso. Señor, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Viene Pedro Piña con la información de los deportes, Cintia. Así es, señor Piña, un adelanto. Para llevar información deportiva y rápidamente irnos con el tema de Víctor Manuel Bucetich, que bueno, pues como usted ya sabe, terminó junto con los Rayados de Monterrey como líderes de la competencia y sin lugar a dudas el estar en la primera posición nos hace recordar siempre el tema de la maldición del Super. No digas eso. Sí. Pero, digo, es un tema que siempre estará sobre la mesa, ¿no? Vamos a ver esta historia. Bueno, pues le deseamos éxito a los Rayados de Monterrey, siguen en su preparación y por supuesto a espera de conocer a su rival en los cuartos de final. Que se rompa esa maldición. Así es. Sí, que les vaya muy bien. Sí. Hoy hay peso, me refiero para el Canelo, para John Ryder. Eso, muy interesante. Hoy será la ceremonia de pesaje, por supuesto, cobertura a través de TUDN. Pero también próximo a ser el Día de las Madres. De antemano, una felicitación, querida Gaby, por supuesto a toda la audiencia que nos ve. Algo que pocas veces vemos, ¿no? Una plática con la mamá de Saúl Canelo. ¡Ay, qué bonito! Sí. Bien, vamos a ver esta historia que nos cuenta ella precisamente de su hijo. Ahí está este tema tan especial. Que pocas veces la habíamos visto. Sí, sí, sí. Rumbo al 10 de mayo. Y que la vaya muy bien mañana. Mañana, claro, muy por supuesto, ante su afición. Está su abuelita, su mamá, su esposa. En Guadalajara, 9 de la noche por Canal 5 para que nos acompañen en este combate. Muy bien, gracias Pedro. Nos vemos más adelante. Vamos con Gaby, son las 8:05. 8:05 a.m. Arrancamos la tercera hora de información. La temperatura sigue marcando los 24 grados. Hoy la máxima llega a 33, 9 de la noche, y el termómetro en 28. Recuerde que hoy hay pronóstico de precipitación. Hay un 50% de probabilidad de que se registren lluvias en el área metropolitana de Monterrey acompañadas de actividad eléctrica. Por la noche disminuye un 20% el pronóstico de precipitación. ¿Qué nos espera los próximos días? Mañana sábado el cielo medio nublado. El pronóstico de lluvia disminuye a un 10, 14%, mínima en 22, máxima que se eleva a 34. El domingo vuelve a subir la posibilidad a un 24%, la temperatura máxima se mantiene en 33, y para lunes, martes y miércoles de la siguiente semana se espera arrancarla con condiciones de inestabilidad, el cielo nublado, el pronóstico de precipitación vigente de un 30 a un 41%, las temperaturas máximas van a ir descendiendo ligeramente de 33, el lunes la máxima, el martes será 31 la máxima, y el miércoles se espera que el valor máximo llegue a 30 grados Celsius, mientras que las mínimas permanecerán en valores de 21 y 22 grados. Esta es la información que le tengo al momento, pero recuerde que yo en media hora vuelvo con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Ya estamos de vuelta con más información del pronóstico del tiempo, y una intensa ola de calor, la segunda, afecta fuertemente a nuestro país. Vamos con la información. Y justamente esta jornada también se prevén temperaturas cercanas a los 40 grados en dichos estados, todos los que están en color rojo, estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Al otro extremo, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, estarán marcando temperaturas cercanas o sobrepasando los 40 grados Celsius para esta jornada, gracias a esta segunda onda de calor. Así que a mantenernos bien hidratados. Y vean nada más lo que ocurrió el día de ayer por la noche. Y seguimos con más información. Volvemos a nuestra ciudad. 26 grados es lo que nos está marcando el termómetro a esta hora. Recuerde que hoy la máxima llegará a 33. El cielo estará medio nublado. Hay pronóstico de precipitación para el día de hoy. Un 50% de probabilidad de lluvia con actividad eléctrica. A las 9 de la noche el termómetro mantendrá un valor de 28 grados. Así que una jornada calurosa por la tarde, cálida por la noche, con alta probabilidad de precipitación con tormentas. Ayer por la noche incluso se estuvo presentando esta condición en varios puntos del área metropolitana de Monterrey. Para hoy no será la excepción. Mañana sábado disminuye el pronóstico de lluvia a un 14%, mínima de 22, máxima de 34. El domingo vuelven las precipitaciones a nuestra entidad. Hay un 24% de probabilidad de precipitación. El día lunes 41%, y martes y miércoles 30 y 39% el pronóstico de precipitación. Así que domingo, lunes, martes y miércoles seguiremos con estas condiciones de inestabilidad. En cuanto a los valores, van a descender de 33 a 30 grados y las mínimas permanecen estables entre 24 y 21 grados al amanecer. En la imagen de satélite le muestro justamente los sistemas que están generando condiciones de inestabilidad. Es una línea seca que se localiza al norte del estado de Coahuila, favorece a lluvias con actividad eléctrica, como ya le mencionaba, además de vientos moderados a fuertes. Hay un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, otro canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República, que favorecerá a condiciones de lluvia para estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y vemos el frente frío número 53 con características de estacionario, que se espera que el día de hoy ya se disipe y deje de afectar el territorio nacional. El día de hoy en el noreste mexicano, temperaturas cercanas a los 40 grados. Vámonos al noroeste, cielos despejados esta mañana se reportan en Juárez, Chihuahua, Mazatlán, Hermosillo y Cabo San Lucas. La Ciudad de México, misma situación, el cielo despejado, mínima de 14, máxima que se eleva a 26. En el interior de la península de Yucatán, temperaturas cercanas a los 40 grados, considérelo, con cielo despejado, y el día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 13 minutos. La siguiente fase lunar será una hermosa luna llena. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Parece, vámonos de lleno con la invitación. Hoy Pasión Futbolera va a estar interesante porque pues se va a platicar todo lo previo de lo que será el duelo ante el Puebla de la Franja, y además también todavía con los ecos de lo que ha sucedido con la eliminación de la CONCACAF. Ayer se puso interesante. Que no hay trabajo. Veremos qué acontece. Va a estar bueno, va a estar bueno. Este domingo el partido lo tendremos a través de Televisa Monterrey, a través de Canal 4, Canal 8, en punto de las 9 de la noche para que nos acompañe. Es un partido de vida o muerte para el conjunto El Canelo Álvarez, porque recuerden también mañana tendremos a través de Canal 5 a partir de las 9 la función. El estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara se está... El público lo está esperando. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ahora sí, los ganadores de estas promociones que son bastante aquí por usted, en el más Monterrey. Y primeramente, que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se presentan con su tour Bye Bye. Juan de Dios. Nos emociona mucho, ¿no? Que ganen. Sí, claro. Me encanta que nos compartan sus fotos. Y topárnoslos aquí en... Sí, a veces aquí no nos encontramos. Que nos saluden. Y para los chiquitines de la casa, un espectáculo maravilloso donde van a cantar, a bailar y a cantar las canciones de sus hijos. Señora, este show que se llama Nick Junior en vivo. Bellas. ¿Cuántos ganadores? Muchos ganadores. Y la próxima semana habrá más promociones. Muy bien. Usted se lo merece. Eso es. Oiga, información pendiente. Estábamos con el pendiente de cómo le había ido en el juicio por presunto plagio al cantante. Oye, Miguel Charles, traes cara de travesura, Miguel Charles. Vean a Miguel Charles. ¿A dónde? Me voy a la capirucha a trabajar. Cuéntanos. Buen viaje. Te aguanto. Yo sí me quedo. Gracias, Pedro. Éxito a los Tigres. Cintia, vamos a Gente Regida. Así es, cuídense mucho. Bendiciones, gracias.